Gracias, Richard. Histórica en este caso de nuestro país, hoy debería ser. Tuve que recurrir a Dios para que pueda levantarme del piso, estando sumido en las drogas, estando decaído, estando ya prácticamente casi tirando la lona, perdón, en la toalla. Entonces, como un buen guerrero, nunca se rinde. Hasta que tuve que recurrir a lo que debo recurrir. Hoy día estoy acá, gracias a Dios, esperando a disputar el título sudamericano, algo sin precedentes en las cárceles. Y coronarme, para la gloria de Dios, campeón sudamericano y demostrarle a la gente de afuera que sí puede salir algo bueno de este lugar. Más linda que gris. Porque me quedo además y como pino el mar y. Obviamente que necesitan un conocimiento que cuando se va a tener. Las botas son caras también, ¿no? Si salgo campeón o no, me da igual. Yo necesito recuperar mi libertad, disfrutar con mi familia y todo. Lo demás viene por añadidura. Pelear nada más y nada menos que por un título sudamericano. Él vino trasladado, como es condenado. Yo acá tengo gente que es solamente condenado. Y le recibí acá porque este el 5 va a practicar un boxeo. Entonces yo le recibí como un interno más en mi institución. Felizmente nosotros no tenemos un hacinamiento. Esta institución es solamente para 280. En este momento tenemos 215 porque está saliendo mucho. Y tenemos gente que trabaja, ¿sí? Carpintería, forro de termo, hace también carpeta. Tenemos varios internos que están trabajando.